Hay en el mundo un camino por donde los peregrinos han llegado hasta Santiago desde hace más de 1000 años, por bosques llenos de magia, junto a árboles centenarios y vadeando los ríos. Vienen de sitios lejanos y atraviesan media España, un país hospitalario que es además tan diverso que hasta el clima ven variar cuando cambian de lugar. Unas regiones son verdes y muy frondosas, y otras llanuras tan anchas que el horizonte se abre más allá del infinito. Hay playas y acantilados, montañas, valles y ríos, desiertos llenos de sol y montes cubiertos de frío. Una alegría común circula por nuestras venas y nos lleva a disfrutar del placer de los sentidos, de la vista, del oído, el olfato, el gusto, el tacto y sobre todo el espíritu. El placer de compartir un viaje por dentro y por fuera. Un viaje que ensancha el alma. Ama, ama y ama y ensancha el alma. Lo iniciaron peregrinos hace ya 14 siglos. Vivíamos la Edad Media, una era de castillos y leyendas, mitología y dragones, y heredamos el honor de albergar en nuestra tierra una ruta milenaria de las más concurridas del mundo. Todo empezó con Payo, un inspirado ermitaño que vio luces en el cielo cayendo sobre unas ruinas. Corrió a informar al obispo y al cavar descubrieron 3 tumbas. Decidieron que los huesos eran del apóstol Santiago y de 2 de sus discípulos. El rey Alfonso II mandó edificar una iglesia, al principio pequeñita, hoy la Catedral de Santiago. Santiago de Compostela, o Campo de las Estrellas, por las luces que Payo vio o creyó ver. Por entonces las iglesias no se usaban solamente para rezar. Las construían con muros muy gruesos y ventanas muy estrechas, tan típicos del románico, pues servían como los castillos y monasterios para proteger a la gente que se refugiaba en ellos cuando alguien los atacaba. Cuando venían los vikingos del norte, que atracaban sus barcos en nuestras playas gallegas para entrar en lo que llamaban Jacob's Land, o la Tierra de Santiago. O los musulmanes del sur, de los califatos de Al-Ándalus y Damasco, que habían llegado hasta Francia para dominar Europa. Esto impulsó a los estados europeos a unirse invocando la cristiandad para hacer frente al Islam y a los musulmanes. Consiguieron parar su avance venciéndolos en Poitiers. Y en Hispania también los paramos, gracias a don Pelayo, al Cid Campeador y a los reyes y guerreros que emprendieron la reconquista. Montones de peregrinos empezaron a llegar de todas partes de Europa por las calzadas romanas. Se guiaban mirando al cielo, de noche a la Vía Láctea y de día siguiendo al sol, porque ambos marcan la línea este-oeste y ellos siempre hacia el oeste, al extremo de la península, Finisterre,
el fin de la tierra. Con su abrupta caída al mar, al reino sagrado del agua, donde todo empieza y acaba. De ahí su símbolo, la vieira. La llegada de peregrinos bajó en el siglo XIV con la peste que vino de China, extendiéndose por Asia, por Europa y medio mundo. Pero un siglo después, Isabel y Fernando unieron los reinos cristianos creando una sola España y trajeron con ellos la paz, un progreso alucinante, una innovación sin igual y un tiempo de exploración, intercambios y aventuras. El camino llegó a ser más popular que ir a Jerusalén o a Roma. Después, y hasta el siglo XX, la afluencia bajaba cuando la paz se alteraba por guerras o por conflictos. Pero hace 40 años, en el pueblo de Ocebreiro surgió una figura heroica, Elías Baliña San Pedro, un cura que emprendió él solo una gesta sorprendente cuando muchos caminantes contaban que se perdían. Se subió a su Citroën y, armado con una brocha y unos cubos de pintura sobrante de carreteras, empezó a pintar la flecha más conocida del mundo, la famosa flecha amarilla, en todas las bifurcaciones donde uno podía dudar por dónde continuar. Su entusiasmo reclutó a sobrinos y vecinos y así consiguió que hoy nadie pueda perderse. Al menos en el camino clásico o tradicional, que suelen llamar francés porque viene a través de Francia, de muchos países de Europa. También están el del norte, que va por la costa cantábrica, el camino primitivo, que tiene su inicio en Oviedo, la ruta de la Plata, que viene desde Sevilla, el camino portugués y unas cuantas vías más que recorren toda España y pueden hacerse andando, montando a caballo o circulando en dos ruedas. Dicen que es de bien nacidos que seamos agradecidos. Y eso es cuidar y apreciar la tierra que nos legaron. Un país de maravillas. Mantener nuestros caminos con toda la magia posible. Cuidar de que estén muy limpios. Y no solo de basura. De basura y carreteras. De obras y de polígonos, que en el medievo no había, ni de cemento ni asfalto, desviando, sorteando y dando prioridad a las rutas alternativas para evitar esos tramos. Mantener viva la magia y dar así a conocer todos los pueblos cercanos, parajes y paraísos a veces desconocidos, promoviendo actividad y volviendo a darles vida. Dar vida es abrir comercios, tiendas grandes y pequeñas, mercados, droguerías, farmacias, albergues, posadas, hostales, hoteles,
centros de fisio y masaje. Y cómo no, nuestros bares, con su alegría y sus tapas. Los cafés, las terrazas y restaurantes que tanto nos caracterizan, donde poder ofrecer lo mejor de nuestra cocina. Famosa en el mundo entero por sus platos y productos de primerísima calidad. Los caminos de Santiago contra la España vacía y en pro de la España rural. Son una red que nos une. Dan trabajo a mucha gente y más trabajo han de dar para promover los pueblos, para promover el campo y frenar el éxodo hacia las grandes ciudades. Disfrutar y mostrar los castillos, los monasterios e iglesias, esas perlas del románico y del gótico también, que están en cada rincón, en los pueblos más perdidos y a veces desconocidos, e intentar en lo posible que sus puertas estén abiertas. Invitan a recogerse, a descansar, meditar, a compartir la belleza, a viajar al interior y a ensancharnos el espíritu. Porque en el viaje por dentro no existen los caminos. Con cada paso que das, estás abriendo caminos. Y al volver la vista atrás, verás la senda que nunca vas a volver a pisar. Caminante, son tus huellas, el camino y nada más. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Y yo quiero que todos como hermanos compartamos amores, lágrimas y sonrisas. Ama, ama y ensancha el alma.